días a todas y todas las personas que ya nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Hoy, 28 de junio, día para conmemorar el orgullo LGBTIQ+. Y bueno, pues estaremos platicando muchísimo con Isidro Añorbe Sánchez, que ya nos acompaña aquí en cabina. Bienvenido. Gracias, Jessica. Gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, pues les recordamos a todas las personas que nos siguen que todos los miércoles en punto de las 11 compartimos desde este espacio de Igualdad de la Señal del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, pues los avances y los pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres. Les pedimos que compartan nuestros contenidos para poder llegar a más personas. Y también les recordamos que el Instituto de la Mujer está ubicado en Abasolo número 6, Colonia Centro, aquí en Cuernavaca, Morelos, en el tercer piso, y que tenemos 10 centros de atención externa que pueden a donde pueden acudir para que les brinden atención psicológica y legal de manera gratuita. Direcciones y teléfonos los encuentran en www.imm.org.mx, y que tenemos activo nuestro servicio de línea segura que ahorita aparecerá en pantalla. Pues arrancamos con esta entrevista con Isidro Añorbe Sánchez, que además pues de ser un activista que ya lleva muchos años en la defensa de los derechos humanos y de la comunidad LGBTIQ+, hoy tiene una responsabilidad en el Ayuntamiento de Cuernavaca, en la Jefatura de Diversidad Sexual, y bueno, pues habrá, ya nos contará todas las cosas que son importantes impulsar desde el nivel municipal. Pero bueno, entrando ya al tema, Isidro, ¿cuál es la importancia de visibilizar hoy, 28 de junio, Día del Orgullo LGBT? ¿Cuáles son las reflexiones? A veces pareciera que hemos avanzado mucho, pero de repente nos damos cuenta que no es tan así. Entonces, pues compártenos. Sí, y justamente ayer en un evento, justo por el tema del mes Pride, del Orgullo LGBT, hubo un comentario de un hombre que nos decía: ay, es que está bien que luchen, que se manifiesten, pero también hay que respetar las cosas simbólicas, los monumentos. Y o sea, hubo ahí el debate de decir, bueno, es que, o sea, no nos puedes pedir de decir manifiéstense, pero respeten, pero no hagan esto, pero no hagan el otro, porque entonces no nos están respetando nuestro derecho a ser, nuestro derecho a manifestarnos. Y pongo este comentario por lo que tú comentabas: pareciera que ya hemos avanzado, que ya está todo dado, que tenemos ya un piso mínimo de derechos, y la verdad es que no. La verdad es que ocurre un efecto bastante irónico. ¿Qué es esto? Hay un avance en materia legislativa, en materia normativa, en materia jurídica, en materia hasta administrativa. Pero esos avances poco se han visto reflejados a nivel social, a nivel comunitario, en aquellas personas que hacen trabajo de tierra todos los días, que van al territorio, que salen a las calles a hacer la defensa de los derechos humanos de las personas LGBT. Y justo ahí está la importancia de seguir celebrando, de seguir conmemorando, de seguir visibilizando a la diversidad sexual, porque nos falta eso, nos falta que la gente entienda que no solamente es matrimonio entre personas del mismo sexo, que no solamente es que las personas trans puedan acceder a un nombre en su acta de nacimiento, que eso es apenas estar poniendo apenas el piso mínimo. Porque, de ciudadanía, ¿no? De ciudadanía. Porque, o sea, ¿por qué decir que al tener matrimonio, que al tener el derecho de las personas trans a cambiarse su nombre y sexo en sus documentos, ¿por qué la gente piensa que ya nos está dando todo? Porque para ellos, para ellas, no han tenido que luchar por esos derechos básicos que lesan la dignidad humana cuando no los tenemos. Porque algo tan básico como el derecho al nombre, las personas trans no lo tienen. Algo tan básico como el hecho de casarte con quien tú quieras, a la hora que tú quieras y donde a ti se te hinche la gana, no lo tenemos o no lo teníamos. Porque recordar que matrimonio igualitario solo faltan 2 estados porque legisle. Es mentira aquella gente que dice: es que ya tenemos matrimonio en todo México. No es cierto. A ver, hay 2 estados, uno de ellos Aguascalientes, no recuerdo el otro, que sí tienen el derecho las personas a casarse. Sí lo tienen las personas del mismo sexo, pero es
por una resolución de la Suprema Corte, porque la... Por amparo, digamos. Por así decirlo, la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de esos artículos y entonces cualquier persona que vaya y lo pida, se lo tienen que dar, porque si no están incumpliendo una sentencia de la Corte y es desacato, y eso podría derivar de la destitución de quien te está negando ese derecho. Pero ojo, no se han reformado los códigos civiles en esos dos estados. Entonces tenemos el derecho a medias. El derecho también de las personas trans son pocos estados, apenas si llegamos a los 20 estados, no recuerdo los nombres, los 20 estados en donde las personas trans pueden acceder a su derecho a identidad. Y les pongo un ejemplo cómo nos van dando los derechos a cuentagotas. Estado de Guerrero aprobó matrimonio igualitario en noviembre del año pasado. ¿Pero qué creen? No lo podían publicar por una razón, porque no hicieron una reforma a todo el Código Civil, y lo que ocurrió es que sí podían casarse, pero no habían reformado la parte del divorcio. Entonces podían casarse, pero no podían divorciarse porque no estaba establecido. Suena chistoso. Claro. No estaba establecido que se podían divorciar parejas del mismo sexo. Entonces se tuvo que parar la publicación. Claro, porque no está todo el marco normativo, digamos, integrado para que pudiera ser una realidad. Exacto. Entonces nos van dando los derechos a cuentagotas y aún así la gente piensa que ya tenemos todo, ¿no? Entonces creo que es un día que nos invita a reflexionar sobre los avances, sobre los pendientes y sobre los retos que tenemos como personas de la diversidad sexual, que tenemos también como funcionarios públicos dentro de la administración, ya sea a nivel municipal, estatal o federal. Sí, realmente es muy fuerte lo que nos compartes, ¿no? Porque a veces justo pensamos que ya se han logrado avances, ya se ha logrado visibilizar. A veces parece que culturalmente ya hemos avanzado en esta, entendimiento, ¿no? Sin embargo, que no se pueda hacer un ejercicio de la ciudadanía plena, como todas las personas, por el simple hecho de nacer con cierta orientación o con cierta identidad sexual, accedemos de manera natural a esos derechos, ¿no? Y no poder acceder a poder tener un contrato social con otra persona, no poder heredar, no poder darle seguro social a mi pareja, por el simple hecho de tener una orientación sexual distinta, pues es una violación fuerte a nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que coloques el tema de la ciudadanía. Y que bueno que se siga poniendo en la agenda, pues que sí es motivo de orgullo, porque se ha logrado, pese a toda esta discriminación social, que haya avances, y ha sido pues un trabajo de todas y todos ustedes. ¿Cuáles son los pendientes? Bueno, ya nos has enunciado que todavía falta que el matrimonio igualitario sea a nivel federal ya en toda la República Mexicana, la identidad de que además en Morelos, por ejemplo, apenas es muy reciente el que personas trans puedan hacer el cambio de su identidad y que puedan ser reconocidas como ciudadanas. Sí, apenas hace un año, ¿no? Ya sí, casi dos. Casi dos, porque fue a finales del 2021, en diciembre, el 9 de diciembre se publicó. Entregaron las primeras actas y se publicó el reglamento del proceso en noviembre. Entonces es bastante reciente y aquí, por ejemplo, volvemos a lo mismo, los derechos a medias. Fíjate que si una persona quiere hacer un cambio en su nombre por un error ortográfico, por una situación ajena a su persona, puede cambiar su nombre por rectificación, y ese proceso, el registro civil, la Dirección General del Registro Civil, tiene un costo aproximado entre 400-500 pesos. Una persona X. Pero ¿qué pasa cuando las personas trans quieren ir a hacer su cambio de nombre y sexo en su acta de nacimiento? Y de una manera desigual, se decidió que fuera un costo mayor. Más del doble, cuesta 1,089 pesos que una persona trans pueda acceder a su derecho a la identidad. Y si ponemos en contexto que las personas trans son de la comunidad de la diversidad sexual quienes menos acceso tienen a trabajo,
educación, salud, etcétera. Esos 1,089 pesos representan una cantidad enorme para personas trans que muchas veces tienen que decidir entre comer o hacer su cambio. Entonces, ¿y por qué otro proceso que es casi igual tiene que costar menos, pero cuando hablan de nuestros derechos, de nuestros procesos, elevan los costos? Entonces ahí es un gran pendiente y también reciente, que es modificar el costo, o sea, decirle a las autoridades, oye, tienes que estandarizar los costos y ponerlos al mismo nivel que cualquier otro proceso, porque hacen la gran diferencia entre una persona trans y una persona cisgénero. Ese es un gran pendiente. Es como si a nosotros nos costara nuestro INE, ¿no? Ir a sacar nuestro INE o poner nuestro INE como si nos costara. Exacto, o sea, es como si costara a unas personas sí, a otras personas no. Entonces es un gran pendiente que, o sea, por supuesto, atraviesan muchos derechos como el derecho al nombre, a la no discriminación, igualdad. ¿Por qué? Porque están haciendo un trato desigual sin justificación alguna. O sea, no hay justificación para que cueste elevado. Somos de los estados en donde el proceso de identidad de género es más costoso. En Ciudad de México es prácticamente gratuito, solamente te cobran el acta nueva que te van a dar, que es alrededor de 100 pesos. En otros estados ronda como entre los 500, 600 pesos, y uno de los más caros, no recuerdo si es Nayarit o Michoacán, cuesta casi 3,000 pesos. Entonces es un tema ahí pendiente a nivel municipal para abordar ya la parte que, pues, de alguna manera me toca. Tenemos el pendiente que las jefaturas de diversidad sexual se eleven a rangos de dirección. Claro. Que aparte ya es ley, hay una reforma, la ley orgánica municipal, que establece la obligación de los municipios a crear estas direcciones. Y aprovechando que estamos en el Instituto de la Mujer, ocurre lo mismo, y tú no me vas a dejar mentir, que cuando se estableció por ley la creación de los institutos municipales o instancias municipales de la mujer, ¿qué pasaba? Los municipios decían, no, pues te vamos a crear la oficina. Sí, era una titular y ya era toda la dirección, ¿no? Exacto. Si bien cuando es dirección. Si bien te iba, si no era nada más un enlace, no querían crearlas, porque aún estando en ley, decía que, o sea, los municipios decían que no era necesario. Entonces, es la misma labor que estamos haciendo las personas defensoras, activistas y quienes promovimos esta reforma, ir municipio por municipio, convenciendo, debatiendo, litigando, que deben de crear las direcciones, porque es ley, porque así lo marca la ley, porque no les estamos, porque no es un tema de que quieran o no, es el cumplimiento de la ley, claro, hacia la diversidad sexual. Entonces estamos, también es un gran reto, porque son 36 municipios, y de esos 36 municipios son 9 municipios, entre ellos Jutepec, Xochitepec, Ayala, si son los que recuerdo de la zona metropolitana, o sea, que son con los más cercanos, son los que tienen ya elevados a rango de dirección. Jojutla también lo tiene ya, Tlaltenango también lo tiene ya, Conacatepec también lo tiene. Entonces estamos ahí luchando para que los municipios entiendan que no es un tema de privilegios, es un tema que esos espacios están pensados para que sean un espacio de atención a la diversidad sexual, pero que también de ahí surjan las políticas públicas a favor de nosotros, de nosotras, de nosotres, y que dejemos de ser el objeto de estudio, es decir, ¿a quién va? Como allá, la comunidad LGBT por allá, ¿no? Ajá. Como si no fuéramos todas para este parte, y no estuviéramos entre nosotros, en nuestra familia, nuestras compañeras y compañeros de trabajo. Exacto, para ser los tomadores o las tomadoras de decisiones de quienes creemos estas políticas públicas que beneficien a nuestra comunidad. Sí, y realmente es una forma de abatir, pues, la simulación, ¿no? Porque, pues sí, qué padre que en la ley orgánica ya diga, ahí está, ¿no? El espacio, digo,
para empezar, que sí se reconozcan como direcciones, pero también que se les dote de presupuesto, porque justo que señalan las instancias municipales de las mujeres, pues el poder visibilizar y poder eso, que sean compañeras que transversalicen la perspectiva de género en los municipios, que estén dotadas de presupuesto, de equipo, de personas, para que sea una realidad, pues se tiene que tomar en serio, se les tiene que dar presupuesto, se les tiene que elevar a un nivel de toma de decisiones para que pues en las políticas públicas se vea reflejada esa especialización y que en algún momento ya no sea necesario, que ya todas las áreas tengan esa transversalización de perspectiva de género, de diversidad sexual, que hayamos logrado dar ese paso, pero en tanto no, pues es fundamental que se empujen estos espacios, que sean una realidad y pues que no se simule. Así es, que no se simule, que tengan presupuesto y justo lo que tú decías, en algún momento que esto ya no sea necesario. A ver, entender que tanto las direcciones de diversidad sexual como los institutos de la mujer también empezaron como unas medidas de inclusión, medidas de nivelación, acciones afirmativas que permitan de manera temporal cerrar esa brecha histórica, estructural, que tienen los grupos históricamente discriminados. Así es. Entonces, para allá, esa es como nuestra utopía, vamos, de los defensores de derechos humanos. Claro, que ya todas las áreas, ya sea hacienda, economía, deportes, lo tengan ya completamente interiorizado, trabajado y transversalizado en su ejercicio cotidiano, ¿no? Que ya no sea necesario como llegar de manera especial a visibilizarlo, sino que ya lo tengamos, pues ahora sí que en nuestra vena, en nuestra sangre, así como el patriarcado nos inyectó tantos años de machismo y de desigualdad, pues que ahora podamos revertir a través de estas acciones toda esa carga histórica y cultural que sigue, lo vemos en las estadísticas, provocando violencia contra los grupos minoritarios, discriminados, y que bueno, decimos minoritarios, pero en los hechos no son tan minoritarios, ¿no? En realidad nos hemos dado cuenta pues que ha sido una invisibilización histórica y que es necesario que ya pues los ayuntamientos, la administración pública en todos los niveles de gobierno pues puedan asumirlo como una responsabilidad y podamos darle la vuelta a esa desigualdad histórica de discriminación y violencia que desafortunadamente dentro de los grupos LGBT hay quienes más lo sufren, ¿no? Y entonces hay que pues ponernos las pilas y visibilizarlo y responder a ello. ¿Qué planes vienen para la Jefatura de Diversidad Sexual, para la agenda LGBT en Morelos? Pues estamos con varios pendientes. Tenemos en el Congreso del Estado pendiente la aprobación de la iniciativa de reforma. ¿Para qué? Para que las mal llamadas terapias de conversión, que ahora se llaman ECOSIX, que para quienes nos ven las siglas significan esfuerzos de corrección o de conversión de la orientación sexual o identidad de género, y que estos esfuerzos lo que pretenden es violentar el derecho de la dignidad humana de las personas de la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque se someten a tratos crueles, a violencias, a tratos degradantes, tortura, y que incluso llegan al grado de, cuando son mujeres lesbianas, de tener violaciones correctivas. Es por eso la importancia de tipificar, sancionar a quienes lo ejerzan, a quienes las promuevan, ¿no?, a quienes coaccionen a personas para que se sometan a este tipo de mal llamadas terapias de conversión. El otro gran pendiente es la tipificación de los crímenes de odio, que ahí lo que hemos hecho es hemos ocupado la figura del feminicidio para también por ahí entrar. ¿Por qué? Porque en casos de cuando son mujeres lesbianas, se pueda tipificar ese crimen como un feminicidio también y reconocer también la orientación sexual de la mujer lesbiana, o en caso de que sea una mujer trans, es una mujer trans, pero sigue siendo mujer. Por lo tanto, se puede ahí cuadrar el delito como feminicidio. En lo que ocurre la tipificación de los crímenes de odio, esto es lo que muchos activistas, defensores, con la fiscalía hemos estado
haciendo. También entiendo que el Instituto de la Mujer ha participado en la creación del protocolo para la sanción del feminicidio. Tiene un nombre más largo, no lo recuerdo. Pero... incluso reconoce a mujeres trans, ¿no? Exacto. Que es de los primeros estados que hace ese reconocimiento. Exacto. Entonces creo que es un pendiente, pero también ahí hemos hecho como, hemos ocupado este protocolo para que lo que ocurre esto podamos avanzar en la justicia y en la reparación del daño hacia la diversidad sexual. Muy bien, pues hay muchos pendientes ahí. Creo que es importante que quienes nos escuchan, pues podamos pasar la voz, podamos informarnos, porque de repente mucha desinformación en torno a la agenda LGBT, ¿no? Y hay una serie de conspiraciones ahí que circulan en redes sociales de los grupos conservadores, y es muy lamentable porque pues todo esto abona la discriminación y la violencia, y lo vemos en las cifras, lo vemos todos los días en los periódicos, vemos los crímenes de odio, aunque no estén tipificados. Entonces, creo que es importante pues hacer conciencia, pasar la voz, informarnos. Y dónde pueden encontrarte si hay una persona que tiene dudas, que quiere saber más de la agenda, que quiere coadyuvar a lo mejor con la Jefatura de Diversidad Sexual. Nosotros estamos en el Ayuntamiento de Cuernavaca, en sede Papagayo, a una cuadra de los Pullman de Morelos del Centro. Como referencia, estoy en el segundo piso del lado de la alberca olímpica, bueno, semi olímpica que tenemos ahí en el Ayuntamiento, como referencia. Y también para quienes gusten acompañarnos o sumarse, un servidor es parte de la organización de la Marcha Histórica por la Diversidad Sexual, que ya este año cumplimos 19 años haciendo esta marcha, y que tiene también historia, que surge a partir de la lucha del matrimonio igualitario en el 2004, retomando el comentario de los grupos conservadores, cuando un diputado conservador dijo que no tenía caso discutir matrimonio entre personas del mismo sexo porque en Morelos no había personas de la diversidad sexual. Ah, mira. Entonces, justo se hace el último sábado de cada año, porque es una semana antes del inicio del periodo de sesiones del Congreso. Entonces, quienes lo iniciaron, que fue Pati Bedoya con Manuel Carmona, con Edgar Márquez, pues dijeron, ah, pues dices que no hay. Aquí estamos. Aquí estamos, y te los vamos a sacar, y te las vamos a sacar a las personas de la diversidad sexual una semana antes de que tú inicies tu periodo, para que veas que sí existimos. Justo por eso se hace, porque mucha gente pregunta, oye, ¿por qué no la hacen en el mes Pride, en el mes de junio, del orgullo? Pues por eso es que no la hacemos en junio, sino agosto. Pues, ¿qué día es la marcha? Sábado 26 de agosto, la cita es a las 3 de la tarde en la Iglesia del Calvario. Súper, pues ahí están todas, todos y todas convocadas para que pues asistan, y que pues la orientación sexual y la identidad de género nunca más sea un motivo de culpa, sino más bien de orgullo. Así es. Muchas gracias, Isidro Añorbe Sánchez. Nos vamos a un corte, no se vayan, seguimos aquí en Igualdad es la Señal. La violencia contra las mujeres es todo acto que resulte o pueda resultar en un daño. Este puede ser psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico, obstétrico, político, mediático o digital. No estás sola. Acude a nuestras instalaciones o llama a la línea segura en el 777-538-6609, 538-6637, 538-5599 y 534-2589. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. ¿Ya escucharon, cabrón, una nueva directora? Seguro es novia del dueño. Pensar que una mujer solo puede ocupar un puesto directivo si es novia de alguien es misógino. Me enoja no poder vestirme como me gusta cuando camino en la calle. ¡Ey! ¡Pasa el balón, Rebeca! ¿Sabrá agarrarlo? Ni siquiera sabe para qué sirve. Ahí tienes tu balón. Identifica la violencia y denuncia. Contáctanos en www.gob.mx/conavim. Aquí te orientamos. Gobierno de México. ¿Sabes qué son los mecanismos de participación ciudadana? Son una serie de instrumentos contemplados en la Constitución Política del Estado de Morelos, mediante los cuales la ciudadanía puede formar parte en las decisiones de los órganos de gobierno estatal y municipal, con el fin de fortalecer la transparencia y el buen actuar de los servidores públicos, privilegiando el desarrollo democrático del Estado.
Para mayor información, visita nuestro micrositio de Participación Ciudadana en la página oficial impepac.mx y nuestro contenido a través de Facebook y Twitter. Toda la vida te han dicho que ser un hombre te da derechos sobre las mujeres y que no pueden resistirse. 8 de cada 10 agresiones contra mujeres son cometidas por hombres. Es tiempo de cambiar. Es momento de que todas y todos alcemos la voz. Dejemos de ser cómplices. Dejemos el machismo. Seamos distintos. Inmujeres, Gobierno de México. Presupuesto participativo. Es el mecanismo de participación ciudadana de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones Estado-sociedad civil, mediante el cual la ciudadanía contribuye voluntariamente a la toma de decisiones respecto del presupuesto asignado a este mecanismo. Para más información, visita nuestro micrositio de Participación Ciudadana en la página oficial impepac.mx y nuestro contenido a través de Facebook y Twitter. Gobierno abierto es el mecanismo de participación ciudadana que se puede considerar que busca generar confianza entre gobernantes y gobernados y se encuentra contemplado en el artículo 19 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Para más información, visite nuestro micrositio de participación ciudadana. Seguimos aquí en Igualdad de la Señal y ya nos acompaña en cabina Norma Delgado Díaz. Bienvenida, presidenta. Muchas gracias. Ella, bueno, nos viene a invitar, ya lo hemos difundido a través de nuestras redes sociales, a esta carrera con causa para atender a mujeres en situación de violencias. Y bueno, pues platícanos todos los detalles de esta carrera, por favor. Gracias por la invitación. Bueno, estamos nosotros celebrando el Día de la Abogacía. Y cada año hacemos una carrera en el Colegio de Postulantes de Morelos. Este año, dentro de las actividades que hacemos, también nos dirigimos a las autoridades que imparten justicia, que administran justicia, pues para mejorar los servicios. Pero también nos dimos cuenta que hay deficiencias que no se pueden cubrir para ayudar a las mujeres en violencia, en situación de violencia. Y bueno, nosotros hacemos crítica constructiva, ¿no? No nada más ir a reclamar, oye, no hay esto, o no nos atienden en este lugar, sino también qué podemos aportar para mejorar la administración y la justicia, ¿no? Entonces, pues supimos de estas faltas que les hacen a las mujeres que llegan pidiendo auxilio para llegar a un refugio, que no llevan nada. Muchas veces se salen corriendo con el niño en la mano, los niños en la mano, y esto es todo, ¿no? Y pues nos dimos a la tarea que esta carrera fuera con causa. Parte de lo que se recabe se van a comprar. Nosotros les hemos denominado kits de aseo personal, que van a incluir cepillo del pelo, de dientes, pasta, jabón, pañales también para los bebés, toallitas para limpiar bebés, y también estamos pidiendo a la gente que quiera colaborar, pues ropa en buen estado, limpia, zapatitos de niño, de niña, ropita, todo lo que se pueda que se usa en los refugios, y eso es lo que queremos contribuir. Nosotros siempre hemos festejado haciendo cosas que nos hagan ser más abogados en la práctica, abogadas también, ¿no? Entonces, este año esta va a ser nuestra tarea. Y esperemos conseguir muy buena respuesta para apoyar a muchas, muchas personas que lo necesitan. Todavía el tema de la violencia está muy grave. Sabemos que hay un promedio de 50 denuncias, al menos en el centro de justicia. Falta ver aquí también cuántas hay diarias de violencia, ¿no? Vemos que los feminicidios no bajan. Al contrario, ¿no? Entonces también vamos a buscar la manera de cómo contribuir desde nuestra asociación a hacer un análisis de qué es lo que nos está fallando, por qué vamos al revés, ¿no? Como los cangrejos en estos temas, donde debería de disminuir, ¿no?
Qué importante lo que colocas, ¿no? Porque también es una manera de visibilizar, ¿no? Muchas veces cuando dialogamos y abordamos el tema de la violencia contra las mujeres, no nos vamos hasta la raíz también, ¿no? Que es como, pues, todas las... el caminar diario de una mujer que vive situación de violencia y que pues muchas veces son los factores por los que no acuden a un centro de justicia a denunciar porque hay una serie de obstáculos. O sea, a lo mejor las instituciones están ahí, las abogadas, las psicólogas para orientar y brindar la atención. Sin embargo, muchas veces pues una mujer lo piensa porque dice, llevo a mis hijas y hijos, no tengo dinero para trasladarme, necesito ropa, necesito alimento. Y qué importante que bueno, se haga esta suma de esfuerzos y que ustedes como abogadas y abogados pues estén sensibilizados y que quieran pues aportar y fortalecer, porque desafortunadamente las cifras pues son tan altas que muchas veces los mismos espacios de justicia están desbordados en la atención, ¿no? Y esto es una manera pues de hacer conciencia, de pasar la voz con la sociedad y de coadyuvar, ¿no? No quedarnos nada más acá en todo el camino legal, que muchas veces también es necesario fortalecer para que pues la atención sea mucho mejor y se pueda atender la situación tan fuerte de violencia contra las mujeres, pero también que en la práctica cotidiana también se vaya abonando a mejorar las condiciones de las mujeres hasta que logremos erradicar esas violencias. Claro, las condiciones y también las formas de pensamiento, ¿no? Porque eso es lo que nos lleva a veces a aguantarnos, a permitir todas esas vejaciones. Y lo que estamos haciendo también es sensibilizando a otros grupos de compañeros y compañeras, también colegas de otras asociaciones que se han sumado al proyecto. Eso a mí me ha dado mucho gusto. Tenemos al Consejo Estatal de Abogados, tenemos al Colegio de Abogados del Estado de Morelos, que es el primer colegio que se formó aquí en Morelos, despachos jurídicos como el de Blanco y Barranco también, y también el despacho que está en Yautepec, que también es de compañeros, colegas, que están colaborando, se han sumado también, es que quiero ver, se llama el despacho, Abogados Asociados, bueno, no alcanzo a ver el nombre, pero están en Yautepec, y otras también personas que hemos tratado de sensibilizar, y en algunas hay una respuesta inmediata prácticamente de que sí es necesario ayudar. Pero te repito, nosotros queremos también hacer un análisis, a ver hacia dónde tenemos que caminar. No es normal que sigamos en lo mismo, y que además ahora lo peor para el punto de vista muy personal mío, es que desde más jóvenes las mujeres se involucran en relaciones de violencia, cuando debería de ser al revés. Las generaciones jóvenes ya no deberían de estar en estos círculos, claro, de violencia, pero ahora es al revés. Dices, bueno, ¿y dónde está en mi época, cuando yo era joven? Pues eran temas tabúes, ¿no? Hablar de esto, no podías decirlo ni en tu casa, porque pues todo se hacía en secreto, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué está pasando? Cuando toda la información fluye y sale a la luz, tenemos medios de comunicación, tenemos todo, las escuelas, sus programas educativos. Entonces, ¿qué está pasando? Porque ahora más jóvenes también están involucradas en los temas de violencia. Claro, porque sí, muchas veces vamos a las escuelas, hablamos de estos temas y escuchamos y nos dan esperanza muchas veces las jóvenes que ya tienen otras narrativas, que ya a lo mejor tienen otras aspiraciones, que ya no se relacionan de la misma manera con sus parejas, con sus novios, precisamente por toda la información que existe, porque se han logrado visibilizar, se ha logrado romper el silencio. Yo creo que eso es una realidad, pero pues sí, importante lo que compartes de poder analizar qué está sucediendo y por qué continuamos, bueno, en estas situaciones de violencia. O sea, por qué el patriarcado es tan difícil de erradicar, que pues desafortunadamente es un sistema milenario y que se necesita desde todos los espacios, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, las mismas familias, pues que podamos continuar hablándolo, señalándolo para poder revertirlo, pero sobre todo que las mujeres pues se sientan en la confianza de poder acudir a una asesoría, a un acompañamiento, y que sepan que puede ser un acompañamiento digno, ¿no? Que se puede
alcanzar un acompañamiento que permita salir de esa situación. Y bueno, los refugios tienen ese objetivo, ¿no? Que puedan estar en un momento de violencia en la que pues está corriendo peligro su vida, puedan resguardarse con sus hijas e hijos. Hay refugios en el estado, que lo sepan y que puedan acudir a las instituciones para solicitar ese apoyo. Platícanos los detalles de la carrera, cuándo es, los horarios, ya nos dijiste lo que pueden llevar para poder participar y cómo va a ser el mecanismo de entrega de todos esos apoyos. Bueno, nosotros, como ya esta es la tercera edición de la carrera, lo que hacemos es cobrar una cuota de inscripción, que este año cuesta 350 pesos, incluye una playera, la medalla y un reconocimiento de participación. Hemos invitado a algunas autoridades, como el fiscal, al dar el banderazo de salida. Salimos del Centro de Justicia para Mujeres y llegamos al Zócalo. Hemos invitado también a la magistrada presidente del Tribunal para Menores para entrega de premios y a otras personalidades como el magistrado Hurtado, que también nos va a acompañar, Hurtado Hernández, que está en el Tribunal Superior de Justicia y también pues ya ha corrido dos veces, esta es la tercera, él se apunta como corredor y bueno, también nos va a acompañar en las premiaciones. Bueno, la inscripción decía cuesta 350, hay que inscribirse, hay una liga, hay una página para inscribirse, se inscriben en esta liga y hacen su depósito vía bancaria, nos mandan un WhatsApp y nosotros automáticamente pues vamos registrando a todos los participantes. Parte se va a dar en premios, siempre hemos dado la total de lo que se junta siempre lo damos a los corredores, pero le hacemos un pellizquito y la mitad va a ser para los corredores, para también incentivar. Y esta ocasión tenemos una categoría de abogadas y abogados específicamente donde van a tener sus premios económicos y vamos a dar algunos regalos en especie. Nos han donado desayunos, nos han donado unas tazas muy bonitas para que tengan para tomar su café y algunas cosas que están por confirmarnos, pero ese es exclusivamente para los abogados. Pero todos los corredores van a tener su premio, primero, segundo y tercer lugar. Perfecto. Y una parte de eso va a los centros de justicia para mujeres. Y con eso vamos a comprar insumos para el centro de justicia. Si nos alcanza, pues compraremos shampoos para el pelo también, que son importantes. Toallas de bebé también, que son a veces caritas, los pañales de diferentes, y lo que logremos recabar de ropita también va a ser bien importante, zapatitos, vestiditos, todo lo que quieran donarnos, bienvenido. Vamos a juntar todo lo que se lleve y vamos a hacer una entrega oficial en el Centro de Justicia para Mujeres. Ahí vamos a hacer como el centro de acopio al final y vamos a invitar a todas las personas que nos acompañan, ustedes también están invitados para que sean testigos de la entrega que hacemos oficialmente en el Centro de Justicia. Estamos programando que sea el día 13 de julio en la mañana, pero necesitamos confirmar con las autoridades del Centro de Justicia y el fiscal si están disponibles a esa hora, porque son días de verdad de mucha actividad por el Día del Abogado, todo el mundo hace festejos, comidas, ceremonias, entonces queremos que haya un espacio ese día. Creo nos alejamos un poquito de la fecha, pero ese día hacer ya la entrega formal. Perfecto, entonces, ¿cuándo cierra la convocatoria? Pues ya cierra. Ya por la experiencia que tenemos, hasta el mismo día estamos inscribiendo en la mañanita a las 6:30 de la mañana. ¿Qué es qué día? El 9 de julio, domingo. 9 de julio. Este próximo domingo 9 de julio es la carrera. Entonces, inscríbanse antes y ya, si de plano les gana, el mero 9. Para llegar con el kit de apuesto, porque sí, llega gente el mero día, nos ha tocado. Esto a mí me ha gustado mucho porque yo nunca había hecho una carrera. La primera, bueno, nos han llegado gente de Acapulco, de
Querétaro, del Estado de México, y obvio que viajan muy temprano, o viajan en la noche por estar bien tempranito. Bueno, gente que sabe de carreras, pues nosotros lo hicimos la primera vez de, pues nada más de convivencia y todo, pero vimos una respuesta tan bonita, y pues ya sabemos que viene gente hasta de fuera del Estado de Hidalgo, también hemos tenido gente que viene a correr, y entonces pues sí, pues el mero día también estamos inscribiendo, aunque no nos gustaría, quisiéramos empezar todo bien a tiempo, pero si llegan, pues bienvenidos también el mero día, pero a las 6:30 de la mañana, para que podamos empezar la carrera en punto. Perfecto, pues hay que apoyar, hay que inscribirse, además de que es una causa pues necesaria apoyar, pues también pueden incentivar sus hábitos, buenos hábitos, y hacer un poco de ejercicio este domingo 9 de julio. ¿Tienen alguna página? Sí, estamos en la página de Facebook del Colegio de Postulantes de Morelos, y también la carrera tiene otra vertiente, son los 5 kilómetros de carrera, y hay una caminata de 3 kilómetros para quien no pueda correr pero quiere acompañar y dice, bueno, pues yo voy y camino también. Yo he ido a caminatas en otras carreras y pues no necesariamente uno tiene que ser el deportista, pero también bienvenidos los de la caminata, ¿no? Perfecto, pues ahí está la opción también, correr o caminar 3 kilómetros para apoyar esta causa. Y pues qué bueno que existan organizaciones que estén activas y que estén poniendo pues el dedo en los temas necesarios y pendientes todavía en nuestro estado. Sí, yo quisiera agradecer también a la organización, a Colegios Federados de México, de médicos, nos están apoyando también con los médicos que van a tomar la presión, todo eso ese día, y aparte, bueno, nos están apoyando en la organización, la empresa AT&T también. AT&T, ¿qué dice? Muy bien, AT&T. En inglés, a Comida Walk, que nos también está regalando. La Casa de los Michotes, que nos está dando también desayunos. Y pues ahí tenemos a Casa Corazón también, que nos está obsequiando algunos desayunos. Entonces, pero todos los regalos especiales son para abogados y abogadas. Así es que anímense, vayan, porque es una fiesta para festejar el ejercicio de la abogacía. Muy bien. Pues en nombre de la maestra en Derecho Guadalupe Isela Chávez Cardoso, te agradecemos muchísimo, maestra Norma Delgado Díaz, que es parte de esta iniciativa tan importante, y pues volvemos a hacer el llamado a que puedan participar este domingo 9 de julio en la carrera con causa. Muchas gracias por acompañarnos. Y nada más un agregado, en casa, en el cafetería Gaia, que está en la esquina de Gutenberg, ahí vamos a entregar los kits el día 7. Ah, perfecto. Pues escríbanse de una vez para que no lleguen el 9 a la mera hora. Sí. Desde ahorita en la página de Facebook del Colegio de Postulantes. Ahí está la liga, la información para que se puedan inscribir y pues el 7 puedan pasar por su kit. Muchas gracias, y también la Casa Gaia. Muchas gracias a todas las que participan, y con esto nos vamos de Igualdad de la Señal. Les invitamos a que sigan compartiendo nuestros contenidos para que llegue a más personas, y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias a Lilia Soberanis y a Raúl Morales en la producción. En nombre de la maestra en Derecho Guadalupe Isela Chávez Cardoso, les invitamos a escucharnos el próximo miércoles. Gracias.